Que yo supongo que es el primer sábado de verano y que no. No, todavía ya, no, aparte no estamos. Es que el sábado pasado, si yo en el último programa, lo dijimos. No, no, vamos a hacer sigue llamando, tío. Vamos, ¿cómo estás? Bien. ¿Vas a esperar que venga ahora? No, yo voy a esperar. ¿Vas a la licuadora? Pues sí. Ya no vamos, hasta ahora ya no. No, pero hasta lo juro que cuando volvamos, siempre, falta la bañita. Tienes que subir, mira lo que dan. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí,
No de comunista, tío, un día marxista de esto. ¿Te gustaría más nosotros? Claro, lo van a hacer, pero ¿pero para que vivía la valía también, no? No, a ver, y que le pasó un poco, pero no, 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 Y lo que en Rentería no, no, ya cuando vais a Bilbao a tocar, cuando vais a... La última vez ni nos dejaron entrar a Rentería. Y dar la vuelta. Y te decían que si entraba salías, que salía morado. Pero era porque estaba un poco de la bandera. ¿Han venido a intentar ver las fondas de Puerto Rico? Va a ser una pintada. Contra la policía. Y el miedo porque, tío, es pintado porque lo traéis a nuestra y te agarras. Además, incluso más los grupos que vais a hacer de música muy dura, de música de fuerte, de música punk, música. Pero no, pues yo creo que es de familia de parte, pero también es de familia de... La mayoría y demás, y lo más auténtico más todavía, ¿no? Igualmente, el paro que está igual en la familia de parte, el paro que está la juventud, o sea... Pero eso lo reflejáis incluso en las canciones, porque cuando tienes una amiga ciudadana estáis hablando de eso, ¿no? Porque vienen aquí los chinos y los medios y los romantiles y todas las cosas. ¿Hay alguien que estudiando? Yo sé. ¿Hay alguien que estudia? Bueno, tú eres... No me pasa, no me pasa, a ver, venga. ¡Confiendo! ¡Pero no hay claro! Pero ninguno está comentando con toda esta gente que está en nuestro rollo, nuestro... No hay gente que estudie y además tenga... ¿Pero no has venido tú quién es? Creo que va a estar para el huevo y ha llegado a la estudia, mira. ¿Sí? ¿Y qué haces? ¿Podría decir que lo llevo? ¡Wow! ¡Es un intelectual! Oye, ¿qué pasa? ¿Nadie tiene una guitarra o un bajo aquí o qué? ¡Por qué hacer! ¡Papacho! ¿Qué? No lo ¡de nada! Silvia, ¿tú hubieras llegado con tu familia? Yo no me han hecho ni un chantaje moral, soy mi libre de hacer lo que quiera. Pero sé que muchos amigos míos y amigas, pues tienen el problema de que sus padres son unas cosas y que les los llevan por el camino a la natura. Si quieren ser punk, no pueden. Yo, ¿tú trabajas? ¿Pero tengo que trabajar? Hombre, trabajo cuando me da la gana. ¿Sí? ¿En qué? En un camión. Ajá. ¿Lo haces porque no tengas más...? ¿No da pasta, no da pasta la música? Por supuesto que no da pasta. El camión tampoco da pasta. A mí por lo menos no. ¿Por de la familia? Es la base de las instituciones. No sé, algo... Yo pienso lo mismo que Silvia. A mí, por ejemplo, mi padre no más. Mi padre me llevo de puta madre. ¿Pero había también eso? La familia... No sé. ¿Y la música? Puro. Es una salida guapa. Es de los mejores momentos. Además, ¿hacemos ese tipo de música? ¿Usan para descarga contra todo eso? Yo me lo paso puta madre. Estoy esperando que lleguen los festivales para tocar, para salir al escenario y... Jules, ¿tú sus la batería como lo tenéis ahora allí? ¿O cómo, qué pensáis vosotros? Hombre, vos, todo ese pollo no ha empezado en Rentería. Y luego a partir de eso se ha montado una... Nosotros aparte hemos tocado en un local del Sol. Y bueno, te ha quedado descontado. ¿Y vosotros generalmente que vais a la bandera? Nosotros, mira, a mí para mí esto es un trapo, o sea, para mí es una chorrada. ¿Y vosotros hacéis música o hacéis un grupo punk? Sí, tenéis un grupo punk, eso es descarado. ¿El resto de música? El resto de la música a mí particularmente, aparte que oigo un poco de clásica, aunque... ¡Le pongan hartu, te seguí aurrera! Tialara, 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 le pongan a toda serie aurrera, le pongan a toda serie aurrera. Thank you.
yo no sé quién será Jesús al rabo, quién será Dios, que le den por el culo a Dios. No sabemos que no existe Dios, pero sí, a completar, pero sí existe Mahoma. Vamos a hacer un tema. Y Mahoma es un profeta. Y el cantante de Riff. El cantante de Riff. ¿Por qué os creéis que me deja yo la puta barba? ¿Por qué os creéis que me deja la puta barba? Porque creo en Mahoma, me cago en Dios. Y Mahoma es mi profeta. Me cago en San Diego puto y en todas sus putas vírgenes y sus santos. Me cago en Dios. ¡Yeah! ¡Mahoma! ¡Yeah! Por eso me convertí al Islam. Solo con el profeta. Bueno, ya sabéis, una vez me convertí al Islam, mira, el terrorismo es un paso. Y además es tan fácil y tan apetece tanto, es que te lo ponen tan a huevo. Vamos con eso. Y además, joder, comando suicidas y todo, la hostia. Bueno, ya lo vais a entender, ¿no? Su nombre es la muerte.
Así empecemos. Muy bien. No se romperá la... Todo eso es que acalto, cerra, tío. Pero porque para la foto esa, sí. La foto famosa, sí. ¿Eh? Foto de... Encima que te dice, me voy a poner a este lado, que para mí que tiene, sí, más, sí, cuesta, tío. Bueno, me he hecho no. Me parece Ferrari, tío. ¿Te parece? No sé. Empieza. ¡Ay! Cállate, tío. ¿Quieres cantar algo así los dos también? Está, no. Joder, tío, esto no se tiene que ver, tío. Da igual. No te complejes por la altura, ¿Qué pasa? Nada, tío. Anda. Yo tengo micro, a mí no me apuntes, ¿eh? Ah, claro, es verdad. Lo tengo aquí. Bueno, a finales de los 80 decidisteis dejarlo. ¿Por qué? Silencio total. No, o sea... Bueno, pero ir terminando, ¿qué canción elegiríais de Riff? Siempre tengo problemas, ¿eh? Siempre me ha gustado mucho Revolución. Yo me tiro por Mundo Muerto. A mí el Mundo Muerto a nivel musical y como la cantaba, sí, Mundo Muerto. Si queréis añadir algo o queréis cantar algo. No. Qué cabrón. No, pues nada, que nunca hemos sido de esto, de entrevistas tal y así. Bueno, resulta que ahora cuando ha pasado todos estos años, pues ya nos ves aquí haciendo una entrevista aquí. Pues nada, porque es para Arrasate también. Y si no, pocas veces hemos salido por ahí, vamos a entrevistar. Que quede bonito. Muy bien. Carlos de Noki. Carlos, iba con Forlona. No tenemos equipo de Arreoza por la salida. Salió en un jueves de la tarde. Se habla de repente la furgoneta, la radio de Mahoma, y sale Pero bueno, que tenemos ahí a saber qué.
el último. Eso no era un concurso y yo no me presenté a un concurso. Eso fue el hermano de este. Eso fue estos que ganaron un montón de... No, pero ahí se votaba, al mejor no, al más popular de Gipuzkoa. Bueno, de todas las provincias, ¿no? Y salimos de Gipuzkoa, el más popular. Escorbuto nos ganaron un poco. Que va, porque robaron un montón de periódicos de Egin, paquetes de periódicos de Egin, que robaron. Así lo mando. Mañana si van a las 5 de la mañana y lo van, paquetes enteros. Sí, luego todos los chavalitos de Trapanara ahí cortando. El Mosca, ¿no te acuerdas? El Mosca iba por todos los bares, cogía los dos. El Mosca y el Moro. Y el Moro. El Moro y el Mosca se hicieron ganar ese concurso. Bueno, claro. Pero si fíjate. No estaba en San Cristo, tío. Ganó el Mosso, pero... Y le dijo, me dejas los palos que no tengo palos. No le dejó, cogió por tu un árbol, sacó la hoja, toma. Empecemos a tocar el cerro, ya, se sube el tío. Tío, mi alta, no sé qué. Le coge el porto. Esa bandera y dame ese bajo que es mío. El bajo no sé si el bajo o el bajo no sé. El amplio es mío. Y estaba tocando los tíos y el tío ahí en el escenario que es mío. Y me quitaba que estaba el grupo tocando. Y me dijo, tía, los chavales eran chavales, además era un tío. A lo mejor de las 7 de la tarde, yo que sé qué hora. El director ahí, oye, por favor. Había muy fallo. Bueno, yo la mitad la policía pone y dice, para la madre me salió. Yo también estaba allí, que pasaron unos rockabillys que no tenían por qué tocar, ¿no? Con nosotros no deberíamos dar. Vale, Carlos, mira, tenemos el Tines, ¿te lo llevamos de aquí o cómo va? Coge ahí lo que quieras. Dame una agua de vidrio y de cajas. Una XL gris y una blanca. No quiero decir malas. Diferencia, sí, porque como antes estábamos tan anestesiados y ahora yo no estoy tan anestesiado, pues hay mil, se dice, pero ahora hay mucho más que esto. ¿Y las letras valen ahora? Pues todavía algunas, pero sí. Otras quizás un poco de estrés, pero que no son de su tiempo y de su tiempo eran muy reales. Pues ahí están. Aquí nos está grabando el famoso arreglista que nos hizo la letra de la pelota. Él está detrás. Date la vuelta. El roto. El bueno. Y la sombra se te falta. Está bien, Mario. Está bien, el único que hemos está bien. ¿Cómo se llama el chaval este ya? ¿Sabes, no? Bien. Bueno, vale, de esto. No te he visto nunca, ¿eh? Pero conserva los escribir algo. Alguna cosa, esta no la puse en maqueta. No, pero ya es que tú eres caricasco. Pues claro, tú pones, pues no. Si voy a caer, así es. No, no, te voy a cagar ahora, si te pones. Pero bueno, nuevas. No, me quedo muy interesante, no hay necesidad de nada, etcétera. No hay más nuevos. Es más, vamos a tocar las que no tocábamos ya hace 10 años. Las más punks de todas. Vamos a intentarlo. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Cómo que vamos a intentarlo? Hay que hacerlo. Vamos a intentarlo y follas, está ahí en la lista. No. No sé si salió con una camiseta de Lugo o salió con esta porque hay mucho de Lugo aquí. Demasiado de Lugo. Nunca. No, sí, aquí no es todo de la hostia. Se va a hacer de la hostia. El pequeñito no. Ahí se está de puta madre, chavales. Hoy ha salido de la vida. Hostia, no puede.
Hoy ha salido bien, ¿eh? Me ha gustado. Me ha gustado el concierto, tío. Está bien. Está fallando un poco ahí. La semana pasada tengo ahí los pedos. Pero bueno, ha estado bien. Pero bueno, pero pues no. Pues no, pero ha funcionado bien. Igual que hace 20 años, lo que pasa es que ahora tengo más de verdad. Lo que decía, la vía de su profundo. Dice el lema. Danza, Orishe, este bueno de Suriche, Luise, la Balsa, Balsa, Balsa. Esto no es fiable del todo, tío. Entonces, ¿por qué tú me lo harás esto? Pues ya va a ver. O así de manera, como empecemos. Ay, ay, ay. Estoy viendo la aguja, ¿eh? A ver. Por la aguja de ese baño. Es que está filmado en cecito. No, es, estaba. Sí, yo no voy a. Sí, bueno. Está suave, todas las tardes, salgamos la primera noche. No, eso es. No, estate atento, en el vídeo. Y mírate. No, y de detrás del ampli. Estabas ahí para ver. Con todo lo arriba. Ya, 5 minutos para desalojar el local. Una persona, pues. Está fallado, la nena, ya. Con el otro día, el otro día se está haciendo la cena dirigiendo en la vida de 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 la. Sí, vamos a estar atentos, cabrón. Solo vamos a estar atentos.